A los coristas, a los músicos, Señor, a tu siervo, nuestro pastor, y a cada uno de nosotros. En tus manos estamos, Señor, y en ti descansamos en esta tarde preciosa. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. En tu reino, diremos. En tu reino, oh tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, es
precioso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. En momentos así, levanto mi voz. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser. Siglo de los siglos, cuánto te amamos, Señor, pero no debemos olvidar que tú nos amaste primero a cada uno de nosotros. Tú dejaste tu excelsa gloria, Señor amado, para venir a morir por el pecador, el justo por el injusto, el santo por el pecador. Gracias, muchas gracias, Señor amado.
Bendito es tu nombre, Señor. Solo tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, bondadoso Padre Celestial. Estamos tan contentos, Señor. Es un gran privilegio para cada uno de nosotros estar en este lugar, haber entrado por estas puertas para tener compañerismo contigo, Señor, con el único y solo Dios, con el Creador de los cielos y de la tierra, que ha prometido estar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Gracias, bendito Rey de la creación. Gracias por tu bondad y tu amor. Recibe nuestra adoración, Padre. Recibe nuestra alabanza. También recibe los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú eres quien bendice al dador alegre, Señor. Tú bendices nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía. Todo, todo lo bendices tú, Señor. Tus misericordias fluyen como un río hacia nuestras vidas a cada instante, bondadoso Dios. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos, eres la roca de mis...
boca de nuestra salvación. En nuestro Señor Jesucristo. A Él alabamos, a Él adoramos, exaltamos su nombre que es por sobre todo nombre. Bendito es su nombre. Dice la nota, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda alabanza. El hermano Miguel Ángel Soto les envía muchos saludos a la congregación de Carrascal. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Le mandamos un fuerte aplauso a nuestro hermano Miguel Ángel Soto. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, les saludo en el dulce y todo suficiente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Minutos para agradecer a Dios, ya que hoy cuando iba en mi bicicleta al trabajo, un auto me golpeó y me tiró al suelo. No respetó el signo pare, pero gracias a Dios solo sufrí unas peladuras en una rodilla y en un codo de mi brazo izquierdo. Gracias a mi Dios por amarme tanto. Él es mi gratitud. Dios les bendiga, hermano Enrique Flores. Le damos las gracias al Señor Jesucristo por haber guardado a nuestro hermano Enrique Flores. Dice, pide una oportunidad para agradecer al Señor su bondad, hermano Rodrigo Vergara. Puede pasar nuestro hermano. Si está a mano por allí. Bueno, hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace un par de semanas atrás puse una notita agradeciendo que Dios nos había dado un arriendo. Y cuando lo escuché en el asiento, sentí que no debía haberlo hecho así. Porque cuando Dios me lo dio, sentí en mi corazón de pararme acá y decirle cómo fue. Nosotros habíamos desistido con mi esposa de buscar arriendo porque era demasiado difícil. Yo soy independiente y no tengo cómo corroborar que gano lo que gano. Entonces nadie me iba a dar arriendo a no ser que fuera alguien de mucha confianza. La cosa es que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Quedémonos tranquilos, quedémonos en la casa de tu mamá un tiempo, bajemos las deudas, etcétera, etcétera. Y dijimos, claro, no, vamos a hacer eso, mientras salga algo, lo que Dios quiera de nosotros. Entonces pasa el tiempo y nosotros nos quedamos tranquilos, esperando solucionar nuestros problemas, ni siquiera ya ni nos acordamos del arriendo. Y la hermana María Eugenia, la esposa del pastor, un día se acerca a mí y me dice, hermano, soñé toda la noche con ustedes. Que era un sueño muy positivo, que yo los veía primero una casita muy pobre y después una casita un poquito mejor, muy bonita, con flor y cosas así. Y el sueño era muy lindo, muy bonito, y yo me preocupé al escuchar el sueño porque yo había tomado una decisión y Dios me estaba empujando a que siguiera buscando. Entonces llegué a la casa y le dije a mi esposa, ¿sabes que no nos podemos seguir quedando tranquilos como queríamos? O sea, no estamos tan tranquilos tampoco, estamos en la casa de mamá. Pero dijimos, vamos a tener que ver qué es lo que quiere el Señor de nosotros y decidimos esperar en Dios. Pasan los días y vino una noticia tan grande, hermano, que a lo mejor algunos de ustedes saben que el lupus es una enfermedad terrible que desconoce los órganos del propio cuerpo y los ataca como si fuera un tumor. Pues imagínense el cuerpo reaccionar contra el hígado, por ejemplo. Y eso no tiene cura, tiene un tratamiento de por vida y es terrible. Y sobre todo los embarazos son espantosos. La cosa es que recibimos una carta. Mi esposa fue a hacerse los exámenes, que eran como 20. El doctor le hizo un certificado que dice, la paciente no tiene lupus. Tiene cero, cero, cero. No tiene nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Para la gloria de nuestro Dios. Y fue algo increíble, fue algo maravilloso. Y al día siguiente me llama un caballero. A ver, yo había, cuando empecé a pensar en arriendo, dije, claro, necesito un arriendo, pero había hablado con el pastor Jorge y el pastor Jorge me dijo, ¿de cuánto tiene que ser el arriendo? Yo le dije, lo que podemos pagar son como 250 mil pesos, más o menos. O sea, con alto esfuerzo. Ya, pues hay que buscar un arriendo de ese valor, etcétera, etcétera. Entonces pasó el tiempo y yo dije, chuta, el arriendo tiene que ser de 250 mil.
No tienen que pedirme ningún papel, tienen que confiar en mí, tienen que, ojalá fuera en una casa de campo, decía yo. Y no me tienen que pedir, que yo, o sea, tienen que creerme que yo trabajo, porque yo trabajo sin nada, o sea, yo soy, o sea, más que independiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al otro día de que mi esposa tuvimos la noticia de la sanidad, me llama un caballero que yo había hablado un par de meses antes, y que había un lugar que no había ningún arriendo, porque cuando había un arriendo, se iba al tiro. Y el caballero me dijo, déjeme a mí averiguarlo y cuando sepa algo, yo lo llamo. Se me había olvidado este señor. Mi esposa sana el lupo y al otro día me llama y dice, oiga, ¿sabes que le desocuparon esa casita que usted quería? Que quedan noviciados desde campo, cobran 250. El caballero, yo le dije, ¿y qué me va a pedir? No, tráeme el certificado de cotización de tu esposa nomás. Que eso se saca por internet, es lo más fácil, el papel más fácil. Entonces estamos demasiado agradecidos con el señor y como se llama, y con los dones que se mueven en la iglesia, porque es maravilloso cuando sentimos que Dios está cuidando de cada detalle. Entonces, nosotros ni siquiera somos tan cuidadosos con nosotros mismos de como Él es con nosotros, y estamos muy agradecidos y gracias por poder sacarme esto, porque sentí hace días que estaba fallando en eso, así que muchas gracias, hermano, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dice oración. Ruego, hermanos, les ruego la oración por un viaje que haré al sur junto a mi esposa. Iremos a ver al pastor José Fonseca. Que el Señor nos pueda guiar en este viaje es nuestra oración. También nos estaremos retirando un poquito antes que el servicio termine, ya que tenemos pasajes a las 10:30 horas. Al Señor sea la gloria, hermano Guillermo y esposa. Shalom, hermanos, nuestra hermana Ángela pide la oración a la novia del Señor Jesucristo, ya que viajó al sur junto a su esposo, y que Dios cuide la salida y entrada. Amén, amén. Hermana Gladys. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Necesito ser ungido con aceite. Su hermano que les ama, Nelson Vergara Vea. Puede ir pasando nuestro hermano Nelson. Gloria a Dios. Quisiera saludar a mis hermanos y dar las gracias por sus oraciones y pedir el ungimiento para que el Señor Jesús sane mi mente y cuerpo. Hermana Isabel, gracias. Puede pasar nuestra hermana si está aquí para ser ungida. Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir la oración por mi sobrino Rodrigo, que vive en Maquehue, creo que dice Temuco, ya que está muy delicado de salud, para que Dios lo sane conforme a su gracia y misericordia. Hermano Jean Cavill. Hermano Jean Cavill, puede pasar por aquí, por favor. Nosotros nos ponemos de pie muy reverentes. Amado Señor, Padre bendito y santo, Señor, aquí estamos, Padre, una vez más buscando de tu rostro, Padre. Señor, nuestros hermanos están necesitados, Señor. Oh Dios bendito, tú eres el único que puede sacarlo, Señor, de estos tormentos, de estos demonios, Padre, que nos están atormentando cada día, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, todos los hermanos que estamos aquí, Padre celestial, creímos que tú eres el sanador, que tú eres el único Dios, que estás por sobre todo demonio. Señor, y muchas veces, Padre, tú permites que estos diablos nos atormenten para aumentar nuestra fe, Señor. Señor Jesucristo, coloco aceite tipo del Espíritu Santo sobre la mollera de mi hermana. Bendito Dios, seas tú, Señor, reprendiendo todo diablo, todo demonio, todo espíritu demoníaco que salga ahora mismo. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque eres el único que puede liberarnos de todo espíritu que nos atormenta. Oh, bendito Dios, aumenta la fe de mi hermana, Señor. Oh, Padre Celestial, si tú, Señor, quieres que te ames más, Señor, aumenta la fe de mi hermana.
y dale fuerza para que continúe adelante. Oh bendito Dios, te la entregamos en tus manos, Señor. Que tú la protejas y la cuides en el nombre precioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Señor Jesucristo, también aquí está mi hermano, Señor, que ha pasado con necesidad, Padre. Señor, tú eres el único que sabe todos sus problemas, Señor, y todo lo que está pasando, Padre. Nosotros no sabemos, Señor, pero tú conoces cada corazón, Señor. Tú, Señor, estás preparando nuestras almas. Bendito Dios, para el día final. Por eso te pedimos, Señor, oh Dios, que tú aumentes la fe en cada uno de nosotros, Señor. Aún en mis hermanos, Padre, que está siendo atormentado, bendito Dios. Saca todo espíritu demoníaco, Señor. Oh, Señor, creemos, Señor, que tu palabra es verdadera. Y tu palabra dice, pondrás la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Por tanto, Satán, sal de mi hermano ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, el único nombre dado a los hombres. Oh Dios, Satán, tú no tienes nada que ver con mi hermano. Sal de él ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor que despliegas sobre nuestras vidas. Señor, hemos leído notas de gratitud, notas de necesidad. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces por dónde es que estamos pasando a cada instante en nuestras vidas. Señor amado, bendice a aquellos, Señor, que te agradecen en esta tarde. Tú salvaste a mi hermano Enrique Flores, Señor, de ese accidente. Tú lo guardaste, Señor, guardaste su vida de todo mal, de todo peligro. Gracias te damos por él. Muchas gracias, bondadoso Señor. Oramos por nuestra hermana Ángela, que ha viajado al sur. Señor, tu gracia sea con ella. Bendice su vida, bendice su corazón. Guárdala de todo mal, de todo peligro, Señor amado. También a nuestro hermano Guillermo con su esposa que van de viaje al sur, bondadoso Dios, protege sus vidas, permítele salir y volver con bien. Ese es nuestro deseo, Señor, que tu gracia sea con ellos, que el ángel del Señor acampe a su alrededor y los bendiga grandemente a cada uno de ellos. Y levantamos nuestros brazos al cielo, Señor, cada uno de nosotros. Señor, hay necesidad en medio de tu pueblo. Nosotros creemos, Señor, tú eres el único y solo Dios y tú tienes todo el poder. Tú nos diste la sanidad allá en la cruz del Calvario. Tú nos hiciste libres allá en la cruz del Calvario. Tú pagaste el precio por cada uno de nosotros. Tu preciosa sangre fue el precio demandado, Señor. Y tú la derramaste allí, bondadoso Dios. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Lo creemos con todo el corazón. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú te preocupas de cada uno de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de las enfermedades que vienen a nuestras vidas. Señor, tú estás allí a nuestro lado siempre, silente, Señor, pero ahí estás, observando todo, atento para socorrernos, para ayudarnos, para bendecir nuestras vidas. Y esta tarde, Señor amado, que vamos a entrar a tu palabra, tú quieres bendecirnos a cada uno de nosotros. Tú deseas, Señor, que una porción de tu Santo Espíritu baje a nuestros corazones, a nuestra alma. Así hemos venido creyendo cada uno de nosotros. Te necesitamos, bondadoso Padre Celestial. Necesitamos de ti. Muévete a través de nuestras vidas, Señor. Muévete a través de nuestros canales, de nuestras avenidas. Señor, que la simiente de vida caiga en lo profundo de nuestras vidas. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, Señor. Ayúdalo en la predicación de tu palabra. Toma el dominio suyo, Señor, desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice su garganta, Señor. Bendice todo su ser. Y la gracia del Señor se manifieste una vez más en nuestras vidas.
Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Recibiremos su palabra diciendo: resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. E inclinóse a mí y oyó mi clamor. Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. E inclinóse a mí y oyó mi clamor. Misericordia y tu verdad.
de que un día más tú nos has dado vida, nos has dado salud, de que un día más, Señor, podemos alabarte, podemos bendecirte y darte las gracias, porque en ti estamos confiando. Así que cada hermano, cada hermana, Señor, que está a través del internet, Señor, quizá mi hermano de Lanco, o mi hermano, Señor, de Osorno, o mi hermano de Valdivia, o mi hermano de Victoria, o mi hermano de Las Casas, Señor, o mis hermanos de ahí del lago Villarrica, o Señor, de este lugar de Señor, seas tú bendiciendo a mis hermanos que están sintonizándome esta hora. Ayuda a mi hermana Fresia con sus hijos ahí en la ciudad de Copiapó, Señor, a nuestra hermana Jense. Seas tú grandemente obrando en ellos, Señor. Oramos por estos ancianos ahí en La Serena, Señor, que tu Espíritu Santo sea bajando, guiándole y guardándole, Señor. Oramos por los hermanos que estuvieran sintonizándonos ahí en Corral de Piedra, Sagrada Familia. Oramos en fe creyendo, Señor, si nuestro hermano Soto estuviera también sintonizándonos ahí en Longaví. Oramos para que tu gracia, para que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Y nosotros que estamos aquí, Padre, y hermanos que nos vemos, donde quiera que ellos estén, sé tú con ellos, Señor. Y nosotros te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria por estar aquí reunidos, juntos en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que ahora permítenos, Señor, entrar a tu palabra, que tu palabra es vida, que tu palabra siempre nos da más de lo que nosotros tenemos. Todo lo entregaremos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir la Biblia en Juan 5:24. Quiero estar predicando no sé cuánto tiempo, estaré unas 2 semanas, solamente de la expresión vida eterna. Así que esperamos que Dios les ayude. Y mandamos saludos para Concepción. Amén. Que mi hermano va a estar ahí con nuestro hermano. Amén. Amén. Y también la iglesia del Tabernáculo de Adoración del Dios Vivo de Arica mandaron saludos para este lugar, mi hermano. Estamos muy contentos, muy agradecidos por el compañerismo que tuvimos, mi hermano, por los días que estuvimos. Yo estuve con mi esposo del día martes, mi hermano, allá hasta el día martes. Le doy gracias a Dios por sus oraciones. Le doy las gracias también por la cantidad de hermanos, ministros y esposas que fueron. Fueron 40 ministros con el hermanito Lara de la ciudad de Iquique. Y creo que habían 20 o un poquito más, 21 esposas de ministros. Así que fue un gran tiempo. La hermana pudo andar, ella por ahí por el morro, de esos lados que anduvieron. No me ha contado todo donde anduve, ya lo sabré ya. Así que le damos las gracias al Dios de la gloria. Amén. Todos los hermanos, hermanos de Perú, habían como 7, habían 3 o 4 de Bolivia, habían 2 de Argentina y había 1 de Brasil. Y los demás eran locales. Damos gracias por el compañerismo, por la palabra que salió. Creemos que estamos llegando a una parte muy importante. Tu palabra dice que habrá en el tiempo del fin un rebaño y un pastor.
creemos que ese pastor es el Espíritu Santo. El hombre tendrá que hacerse a un lado y darle la plenitud al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? Mi hermano que viene a hacer aseo aquí a la iglesia el día sábado, ellos deben de orar antes de hacer aseo, porque aquí no está el hombre, en este lugar habita la plenitud del Espíritu Santo. Mi hermano estuvo trabajando ahí y antes de empezar a hacer algo, ustedes deben orar, no por el lugar, deben orar por respeto al Espíritu Santo. Todo lo que hagamos aquí adentro, debemos tener respeto al Espíritu Santo. Fíjese que ya en la antigüedad, mi hermano, no se movía una mosca. El respeto que tiene en el templo. Pero hoy día a veces no tenemos respeto ni por nosotros mismos, que el Espíritu Santo tiene que estar morando aquí adentro. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Queremos que en este lugar, que sin hablar, pecadores sean convertidos. Y entonces veremos la gloria. Cuando la presencia del Espíritu Santo bajó ahí en Éxodo 40, cuando la presencia del Espíritu Santo bajó en pleno ahí en Segunda de Reyes 6, en el 7, la presencia del Espíritu Santo cuando bajó en Pentecostés, mi hermano, no podían ni administrar, estaban todos como borrachos. Entonces yo le digo, estamos esperando algo. Algo que nos cambie. No queremos tener una adoración carnal. Queremos tener una adoración de corazón. Amén. Y ojalá Dios nos ayude. Y la adoración de corazón no es de mente, no es de conocimiento, no es como debo comportarme. Es que aquí venimos a adorarle al Espíritu Santo. Amén. Y debemos tener respeto al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Las hermanas van a la cocina y ahí deben tener respeto al Espíritu Santo, porque saben que aquí está saliendo la palabra y le van a dar una comida al niño, le van a calentar una comida. No es para que las hermanas se pongan a conversar. Cuando las hermanas se ponen a conversar y se salen de esta adoración, que son adoradores carnales, porque venimos a adorar al Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos tener más del Espíritu Santo? Amén. 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 Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y nadie puede creer si no venía su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Mire, y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Amén. Voy a leer la escritura que toqué varias predicaciones aquí en la iglesia. Juan 17, 3. Así que si mi hermano viene a ensayar, igual. Amén. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a orar. Amén. Mire Juan 17, 3. Esta, empero,
es la vida eterna. ¿Estás contento? Que te conozcan Él solo, Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Jesús está presentando ahí al que ha enviado. ¿Cuál es? Jesucristo. Así que Dios nos ayude. Dios Padre Celestial, te ruego esta tarde, Señor, que tu presencia sea bajando a través de estas escrituras, a través de estos tractos de mensaje del profeta que tú has colocado en mi corazón, Padre, después de tener estas reuniones maravillosas, gloriosas reuniones que hemos tenido allá, Señor, allá en Arica, más o menos quizás 8 reuniones que tuvimos. Te damos las gracias, Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Quizás algunas reuniones cortas, 3 horas, otras fueron de 6 horas, 5 horas y media. Pero, Señor, aunque nuestros cuerpos estaban cansados, podemos decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque yo veo tu escritura cumpliéndose al pie de la letra. En el tiempo del fin habrá un rebaño y yo un pastor. Y estoy creyendo esta tarde que el pastor que está aquí, Padre, es tú mismo, Señor. Tú eres el verdadero pastor de nuestras almas. No hay hombre alguno que pueda tomar tu lugar. No hay profeta que pueda tomar tu lugar. No hay apóstol que pueda tomar tu lugar. No hay evangelista, porque tú eres el pastor de nuestras almas. Tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. Te ruego esta tarde, Padre, que seas tú vivificando tu palabra que tú predestinaste a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes que este mundo fuese mundo, tú puedes predestinar esa palabra, Padre. Te puedes, Señor, puedes tú vivificarla, Señor, y hacernos mejores creyentes de lo que hemos sido hasta este día. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano, y confiamos en la gracia del Señor Jesucristo, que Dios nos ha de ayudar. ¿Cuántos han venido contentos? No les pregunto cuántos han venido orando, porque yo sé que muchos aquí no oran hoy día. Amén. Pero les puedo preguntarles cuántos han venido clamando. Amén. Amén. Porque lo que más cuesta al creyente, así llamado creyente, con los trabajos, con el quehacer, con las preocupaciones, de orar. Por eso no les pregunto, mi hermano, cuánto han orado, para que no se sientan en vergüenza o ponerlo en aprieto. Vergüenza es ponerlo en aprieto. Pero yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuánto han clamado? Porque en el trayecto del día ustedes pueden ir a trabajar, van clamando, pueden estar trabajando, pueden estar clamando. Luego vienen a la reunión, vienen clamando. Vienen deseando ser mejor que lo que han sido. Amén. Yo estaba en el escritorio y sentía un peso aquí. Por eso es que le estoy hablando de esta manera. Y el peso se siente. Amén. Yo soy muy sensible, mi hermano. Y sé, ahora si soy yo el pesado, bueno, Dios me perdone a mí. Amén. Pero es el día que quizás yo más he orado, más me he consagrado, me he levantado de temprano, de las 8 de la mañana, desperté antes, mi hermano, y luego he estado orando y estuve hasta casi a las 2 de la tarde. Así que yo le digo a ustedes, ¿cómo vienen ustedes clamando? ¿Vienen deseando algo más de Dios? Pero yo al entrar ahí, escucharlos cantarlos, encontré mal. Puede que pueda ser yo que está mal, pues, hermano. Ustedes vienen bien. Amén. Se siente una presencia pesada. Es porque a veces muchos no vienen bien. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude. Y cuando ustedes no vienen bien, mi hermano, tienen problemas.
porque la palabra va a rebotar en la mente, nada va a bajar al corazón. Y recuerde que nosotros venimos aquí, tenemos que venir con el Espíritu Santo, tenemos que adorar en el Espíritu, y cuando hay una adoración en el Espíritu, todo nace por sí mismo. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Si aquí hay dos o tres hermanos en el Espíritu y viene entrando un cuarto hermano y quizás no viene bien, por causa que no viene bien, y hay tres en el Espíritu, esos que tres que están bien lo atraen. Se siente atrapado. Amén. Pero su siervo el profeta nos dijo en esta edad que cuando alguien viene mal, ese se comunica con el otro, con el otro, con el otro, y están haciendo una fuerza aquí. Entonces usted tiene que descubrir y entender, este es el día que tenemos que llegar a captar y a entender y entrar en una atmósfera celestial, en la cual no queremos una atmósfera carnal, no queremos una atmósfera de avivamiento. Amén. Queremos una atmósfera de avivamiento espiritual, no una atmósfera de avivamiento carnal. Amén. ¿Cuánto me entiende lo que acabo de decir? No vayan a pensar que yo estoy en contra del avivamiento. No, mi hermano, yo creo en el avivamiento. Y cuando Dios aviva nuestra alma, mi hermano, no hay manera. Usted puede estar solo y aviva, mi hermano. Usted puede estar solo y está llorando. No necesita congregación, necesita solamente la presencia del Espíritu Santo. Amén. No necesita tener 10, 20 hermanos a su lado para adorar. Usted solo adorará, porque es un adorador. ¿Cuánto lo cree? Amén. Oh, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, mi hermano, usted viene aquí a este lugar, no viene por cumplir, no viene para que lo vean, usted viene a adorar al Espíritu Santo. Adorar al que lo creó. Adorar al que hoy día en la mañana lo hizo clamar. Adorar al que usted no quería doblar la rodilla y dobló su rodilla. Adorar al que el día Dios le dijo, cántame. Y usted no lo tenía deseo de cantar. Pero usted de por sí le cantó, mi hermano. Amén. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Y el Espíritu Santo se va bajando en medio de nosotros. Por eso es que su siervo dijo en esta edad, mi hermano, que cuando la presencia de Dios bajó en él, la presencia hizo más sanidades que las que él había hecho por comisión. En la presencia no puede haber ningún hombre en la escena, está él. En la presencia de Dios no hay carne que lo resista. Por eso que usted debe anhelar, mi hermano, que Dios lo saque de la carne, que Dios lo saque de su mente, que Dios lo saque de su atmósfera de deuda, de problema, de su atmósfera de pelea, su atmósfera de contienda, pero que usted pueda adorar al Dios vivo. Amén. No sé si lo puede creerlo, no puede creerlo. Amén. Usted debe adorar a Dios, que a veces usted se acuesta y se le olvidó orar. Y luego usted se da la vuelta y se pone a clamar y a darle gracias a Dios. Usted está contento porque Él nunca lo deja. Yo digo estas palabras en esta tarde. Si hay un verdadero pastor en esta hora, es el Espíritu Santo. Porque usted va caminando y Él le va hablándole. ¿Cuántos tienen ese pastor en su vida? Que van caminando y Él lo va corrigiendo. Él dijo que Él sería el maestro por dentro. Él también va manejando. Amén. ¿Cuántos creen que Él maneja? Porque va con usted.
Y si alguien lo insulta, usted no se enoja. Si alguien le toca la bocina fuerte, usted lo mira nomás. No lo saca fuera del lugar. Porque adentro usted está adorando al Espíritu Santo. Bueno, hay mucho aquí, mi hermano. Parece que no hay muchos que adoran o que ven al Espíritu Santo. O usted piensa que lo ve aquí en la iglesia. No, usted lo ve cuando se acuesta. Lo ve en su cama. Lo ve cuando se levanta. Lo ve cuando se baña. Lo ve cuando está trabajando. Él está en todo lugar. Él prometió cuidarnos. Amén. Él prometió, mi hermano, vigilarnos. Él prometió hablarnos. Él está en todo lugar. Amén. Amén. Porque hizo estos lugares de templos para reunirnos, porque tenía que tener un lugar para que nos juntáramos, lo dedicáramos, para que oráramos, y Él le hablaría a todos por igual. Y tomaría un hombre tan igual a usted, y que usted tiene que tener la confianza en ese hombre que Dios pone por delante, que le va a hablar de Dios y no de él. Entonces se requiere que usted esté sentado ahí y usted no me esté mirando a mí, ni mirando al hermano Vicente, o mirando al hermano Alamiro, o a Jorge más adelante cuando estén predicando, que ustedes estén mirando al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto viene así, mi hermano? Usted tiene que venir aquí adorando al Espíritu Santo. No sé si lo puede creer. Amén. Porque el Espíritu Santo nunca, nunca te va a sacar fuera del lugar. El Espíritu Santo siempre te va a meter más. Amén. Entonces, como decía mi hermano Flores, que hoy día lo pasó a llevar un auto, ¿ve? Quizás el diablo quería matarlo, pero Dios dice no. No ha llegado su hora. Ahí tenemos al hermano, el hermano Pérez, mi hermano, un coágulo bajó a su cerebro, se reventó, mi hermano, y estuvo quizás 24 horas con la sangre ahí corriéndole su cerebro, y no lo operaban porque estaba todo el hospital lleno, el Van Duren, y ¿cómo se llama? Los pasillos con llenos de se me olvida el nombre, lleno de camillas, y quizás con todo el suelo y todo, y lo han operado, mi hermano, y damos las gracias a Dios, que el médico decía, esta operación de cabeza tiene que haber sido 5 horas y estuvimos menos de 2 horas. Ya el día, mi hermano, ya volvió en sí, mi hermano, y damos las gracias porque Dios, a Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la honra. Amén. ¿Cuánto debemos estar contentos? Porque Él es nuestro gran sanador. Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador. Entonces debemos creer que Él es nuestro sanador. Entonces, estamos hablando en la reunión de ministro, esa expresión del profeta cuando él dice, yo les doy vida eterna. Amén. Estuvimos hablando de pasada y hablando algunas cosas, estuve hablando yo un poco también de Juan 17:3. Y esa vida eterna, o sea, nosotros cuando leímos eso en el principio, nos parecía una cosa, pero lejos, sí. Pero cuando vemos el día que estamos viviendo, esa vida eterna tiene que estar aquí ahora. En cada creyente. En cada creyente
nacido en el reino, vida eterna está. Entonces miramos esa expresión allá atrás y nos causó quizás sorpresa, no nos dimos cuenta lo que su siervo estaba hablando, pero hoy día vemos que cada día vamos más cerca, más acercándonos a Dios. Dios nos va revelando lo que realmente somos. Y cuando yo le lea algunas porciones de aquí, de lo que el profeta predicó, usted y yo examinémonos para ver qué es lo que hemos hecho con este cuerpo. Si realmente lo estamos representando a Él como debemos representarlo. Porque Él vino aquí a esta tierra. Así es, Rey, Señor. Él vino, tomó una virgen, se hizo carne, la plenitud de Dios, se hizo un gene de vida ahí adentro y creció igual que usted y yo. En otras palabras, la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, los cielos, si uno no puede, él venía aquí adentro. La razón cuando nosotros fuimos creados un germen de vida ya, y no sabemos cómo vinimos a esta tierra. Ahora recién nos estamos dando cuenta de lo que somos. Pero todavía estamos en este caparazo. Todavía vemos a muchos de nosotros que este nos manda. Pero tiene que llegar el día que manda el que está adentro y no el de acá afuera. Amén. ¿Cuánto deseamos eso? Por eso que esa expresión dijo, y empero esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo. Mire, no sino ni presentando ni Él mismo. Ni Él mismo dijo que Él era, no dijo ser perfecto como mi Padre que está en los cielos perfecto. Ni Él mismo se presentó como el perfecto. ¿Y dónde está el Padre? Estaba dentro de ese cuerpo llamado Jesús. Y dentro de ese cuerpo llamado Jesús estaba presentando vida eterna, y que creyera el solo que tenía vida eterna, y ese es Jesucristo. Entonces, Dios, el día y la hora que habrán o habremos creyentes genuinos bautizados con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo que Dios colocó desde antes de la fundación del mundo, habremos creyentes en este día que podemos dar vida eterna a otros. Pero ese hombre nunca le va a dar la gloria al hombre, le va a dar la gloria al Señor Jesucristo. Porque Él sabe dónde está parado. Nunca le va a dar la gloria a un profeta ni a un apóstol, porque un apóstol dijo, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y si Dios levantó un profeta, un apóstol como Pablo, y él dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero vigilen, estoy citando en 1 Corintios 3, pero vigilen cómo ustedes van a sobreedificar sobre este fundamento. Vigilen su mente, vigilen su conocimiento, vigilen lo que son. Si ustedes van a edificar sobre oro, sobre heno, sobre jarasca, sobre madera. Porque hoy día tenemos mucha gente que está edificando según su conocimiento, con la escritura en la mente, edificando sobre madera, sobre heno, sobre jarasca. Están edificando lo que ellos creen. Pero tiene que haber un pueblo, mi hermano, parado en la palabra, que va a saber sobre edificar sobre el fundamento correcto. Y también
Dios nos está llamando a usted y a mí. ¿Cómo está usted personalmente esta tarde? ¿Cómo está edificando su vida? ¿La está edificando sobre mente? ¿La está edificando sobre conocimiento? ¿La está edificando lo que a usted le gusta? ¿O la está edificando sobre masa leudada? Y edificar su vida sobre masa leudada es porque esto me conviene y esto no me conviene. Esto hay algunos hoy día diciendo, no, ya el mensaje profeta ya pasó y ya no es tiempo de orar. No, ya no es tiempo de iglesias. Aleluya. Y así tenemos una cantidad. Amén. Vea usted cómo va a sobreificar. Porque dijo el Señor, dijo Pablo, el fuego hará la prueba. ¿Qué es el fuego? El Espíritu Santo. No bajará un bautismo a tu vida si estás sobreificando sobre heno, sobre jarasca, sobre piedras preciosas, sobre vanidades. Porque Dios quiere que edifiques tu vida sobre el oro precioso. Compra de mí oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amén. ¿Quieres saber dónde está la vida eterna? La vida eterna está en Jesucristo. Y vida eterna, no puede haber vida eterna en nosotros a menos que tengamos un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahora oremos, oh Padre. Tú eres tan dulce y lleno de amor y de compasión. Y yo sé que tú estás aquí. Y nos ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesucristo. Y Jesucristo debemos comerlo sin levadura. Amén. Yo pensaba que uno dejaba de comer carne para ser salvo. Usted no tiene nada que ver con eso. Si usted es salvo, es porque Dios le llamó antes de la fundación del mundo y le salvó. Usted no ha hecho nada por la salvación. Dios pagó su salvación. Lo que usted está haciendo, lo que yo puedo estar haciendo, es que estamos luchando para que nos seamos salvos. Tenemos una contienda. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí que está saliendo al aire. El hermano me dijo, hermano, tenemos un grupo de hermanos y familia que lo está esperando ahí en la tienda antes que almorcemos. Yo le dije, pero hermano, usted sabe que muy cansado y andaba en Satipo, San Miguel y otros lugares en la selva central. Ya me convenció el hermano Takushi. Fuimos. Y yo por sacarme el pillo, le digo al hermano, dime hermano, ¿cuándo confesaste? Bueno, pero pues fue por travesura, ¿no? No fue que hubiera tenido una así, dice el Señor. El hermano me dice, hace 11 años que confesé. Le confesé a mi esposa. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, le confesé a mi esposa que había caído en adulterio y aquí estoy caminando. Entonces tú estás caminando al infierno, le dije yo. Uy, cayó un balde de agua fría. Igual que ahora. Ahora menos. Hay gente que está luchando para irse al infierno, aún estando sentado aquí mismo.
porque nos hemos hecho todo de acuerdo como un profeta nos enseñó. Pueden saltar, pueden gritar, pueden correr en la mente, pero no es que nos enseñó un profeta. Oiga, hermano, y tan pronto yo hablo estas palabras, una jovencita como de 20 años se pone a llorar a mi lado. Y no, no, para, dije, para, no me hables nada. Porque yo vi que este problema había que solucionarlo. Y probarle a la hermandad, probarle a ese hermano que estaba camino al infierno, aunque estaba perseverando, aunque estaba caminando. Y probarle también que tenía un pastor ahí que no le había predicado toda la verdad. Oh. ¿Qué me dice usted, mi hermano? Yo tengo ejemplos. Un pastor de este mensaje que cayó en adulterio y se enredó con varias mujeres. Y vienen los diáconos a conversarme a mí. Yo le digo, tienen que hacer esto lo que dijo el profeta. Este mismo hermano, estos mismos hermanos diáconos, fueron donde otro ministro y le dijeron, no, el hermano Freud está equivocado, no es así. Y le creyeron más al otro hermano que lo que yo estaba citándole de un profeta. ¿Usted cree que para qué Dios nos dio un profeta? Dios mandó un profeta porque en ese profeta Dios bajó toda la revelación, la plenitud del Espíritu Santo bajó para que tú y yo ahora lo dijéramos tal como Él lo dijo, no le agregáramos ni le quitáramos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? La gente siempre va a creer lo más fácil, pero lo que lo arraiga, lo saca, no cree la otra parte. Por eso que él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. Se asustaron. Lea usted Juan 6. Y luego dice, a medida que él iba predicando, empezaron a alejarse, El que no come mi carne y bebe mi sangre. Él dijo, el que no dejare padre, madre, hijo, no es digno de mí. Oiga, ya se puso serio la cosa. La gente siempre le gusta un evangelio suave, no áspero. Amén. ¿Cuánto cree que Dios no el evangelio de Dios no es áspero? Es áspero para usted y para mí porque nos encontramos mal. La palabra entra dentro y nos redarguye. Y no hace, eso no hace agradarle mal al predicador. Pero el creyente, el genuino, si es pillado, él dice, ¿cómo lo arreglo, Señor? ¿Cómo lo restauro, Señor? ¿Cómo ordeno mi vida? Y él viene ante uno, gracias, hermano Flores, gracias, hermano, por hablar. Yo tengo miles de creyentes por internet, a través de todo el mundo. Gracias, hermano Flores. Y estoy orando para que Dios le siga dando luz, porque esta palabra no hace fin. Y quizás ustedes ni me quieren ni ver alguno. Alabanza a ti, Rey. Porque esta palabra nos edifica. Nos corrige. Nos redarguye. Nos saca lo que no podemos decir amén. Pero un profeta, usted lo ha escuchado muchas veces aquí en este lugar.
estoy repitiendo no para ustedes, para el mundo. Un profeta nos enseñó que cuando el marido cayó, debe confesarle a su esposa. Primer paso. Segundo paso. Luego él y su esposa deben ir donde el hombre, donde la mujer que él cayó. Segundo paso. Tercer paso. Ir a Dios ahora. Hasta que Dios llene ese vacío. Y por eso que muchos creyentes van camino al infierno, porque no están obedeciendo a todo. Y el hermano Bracan dice, Dios está más interesado en darte el Espíritu Santo a ti ahora mismo que tú recibirlo. Dios está más interesado en dártelo, porque sabe que tú y yo, sin el Espíritu Santo, sin esta palabra de vida eterna, no podemos caminar en este mundo. No hay nadie que pueda caminar, mi hermano. Tenemos que recibir al Dios de la gloria. Tenemos que recibir al Señor Jesucristo, al que nos creó, al que nos formó. Por eso yo estoy contento, mi hermano. Yo me siento agradecido de que Dios nos haya mandado a un profeta, y cuando uno lee lo que... ¡Oh! Se encuentra ahí mismo uno. Y aquí es donde uno entra en esta batalla, cuando tiene pastores amigos que creen otra cosa. Y uno está viendo lo que dijo el profeta. Dios dijo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo, a muchos profetas. El secreto de Dios sería revelado en muchos profetas. Y todos estos profetas, ellos no le van a agregarle ni van a quitarle, porque la está revelando su secreto. Pues si tú crees en un profeta, merced de profeta estamos recibiendo. Pero más que un profeta es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos gloria? Amén. ¿Cuántos quieren vida eterna esta noche? La vida eterna está en la palabra. Yo pensaba que uno dejaba de comer carne para ser salvo. Usted no tiene nada que ver con eso. Si usted es salvo porque Dios lo llamó. Dios le llamó a usted y a mí antes de la fundación del mundo. Y le salvó, mi hermano. Así que el creyente, Dios no lo llamó hoy día ni ayer, Dios, antes de la fundación del mundo. Él sabía que este día teníamos aquí sentado. Él sabía lo que usted estaría pensando. Amén. Él sabía aún lo que usted está pensando ahora mismo, lo sabe todo. Él sabe lo que estuvo haciendo 2 horas atrás, Él lo sabe. Si Dios bajara y le pudiera decir a usted, usted está haciendo esto y esto, oh, ahí nos sorprenderíamos. Pero Dios lo sabe todo. A Dios no le sorprende nada. Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Amén. Amén. Demos un aplauso con ánimo. Amén. Amén. ¿Es correcto eso? Ahora observen. Le fue dicho que el mayor serviría al menor
Así como está escrito, Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Amén, rey. Entonces, antes de que nacieran los dos niños, Dios dijo, amé a uno y aborrezco al otro. Pero ¿cómo, hermano Flores? Si era un matrimonio que venía por la palabra. Era un matrimonio correcto. Pero el que escoge es Dios. Amo a uno y aborrezco al otro. Es la palabra de Dios. Yo no soy responsable por ella, solamente, dice el profeta, por predicarla. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la lección no es nada que usted tuvo que hacer, es lo que Dios ha hecho. Usted tiene que tratar de aceptar que aún el paso que va a dar luego que salgamos, Él lo sabe todo. La lección no es nada que usted tuvo que hacer, es lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo en Cristo por usted antes de la fundación del mundo. Amén. Puedo decir, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, vendrá a la palabra. Él no va a seguir un predicador, Él no va a seguir un profeta, él va a seguir la palabra. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, aleluya. Oh hermano, discúlpeme, estoy emocionado, pero estoy contento. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Amén. Porque dice, el que come mi carne, amén, mi palabra, y bebe mi sangre dignamente, después de que ha recibido el Espíritu Santo, tiene vida eterna. Amén. Yo le levantaré en el día postrero. ¿A quién él va a levantar? A los que tienen vida eterna, a los que tienen el Espíritu Santo. Amén. Ahora ustedes dijeron hace un rato que eran cristianos. ¿Qué es lo que lo hizo a usted cristiano? Fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo para ser un cristiano. Y usted llegó a hacerlo. Un cristiano no es cristiano hoy. Dios siempre lo hizo cristiano. Pero cuando él vuelve en sí y se da cuenta que como cristiano, como creyente, Dios hizo toda esa obra, él sabe que en este caparacho hizo muchas suciedades. Entonces, esa palabra eterna lo lleva a confesar. No es la confesión de un hombre, Dios lo está llevando a restaurar. Entonces me decía estos días una señorita o señora con niño de 37 años que a los 12 años un pastor de este mensaje había abusado de ella. Ella no podía olvidarlo. Pero yo le dije, pero él te confesó, sí me restauró, pero sabe, pastor, que hasta el día de hoy me siento mal y él me echaba la culpa, que yo soy la culpable. Le digo, ¿cómo te puede culpar un viejo a una joven? Amén, rey. Cuando el viejo que tenga 30 años, si era casado, sabía lo que quería. Y tú eres una niña de 12 años, estás recién despertando algo que no sabes lo que es.
Por lo tanto, yo te digo que tú no eres culpable, es culpable. Oh, después me decía, cómo me siento contenta, mire. Hay gente que se siente condenada, porque hay viejos que la condenan. Oh, mi hermano. Oh, pero dirá hermano Flores, pero ¿cómo se le ocurre hablar esto por internet para afuera? Mi hermano, en todas partes se cuece nada. Así que Dios nos ayude. Lo que usted y yo debemos desear, que ojalá que usted o yo no hagamos lo mismo. No decía usted que usted no quiere ser canalla igual que el otro. Usted no quiere ser adúltero igual que el otro. Que sea pastor. Ah, pero nos llenamos la boca, mi hermano. Que es sacerdote. ¿Y cuánto hermano de este mensaje tenemos en esta vida? Cuando deberíamos estar calladitos, mi hermano. Limpiar, mejor limpiamos la casa que está adentro. Dijo Pablo, ¿cómo vamos a estar juzgando al que está afuera si no juzgamos lo que está adentro? Lo dijo Pablo, lo dijo. Primero Corintios 5. ¿Cómo vamos a juzgar al que está allá afuera si no juzgamos lo que está aquí adentro? ¿Cómo lo vamos a mirar de esa iglesia, de la otra iglesia? Y nosotros somos... Es como decirle, ¿cómo dice el profeta? ¿Cómo el sartén le va a decir tindada a la olla si la olla está tindada también? Y está tindado igual. Es como decirle, ¿cómo un hombre le va a picar a otro si él está tindado? Mejor que se callado y cierre su boca. Y dele gracias porque Dios lo ha salvado, mi hermano. Pero si Dios le da derecho a testificar, testifique lo que Dios ha hecho en su vida. No se ponga pluma de paloma porque se le van a caer. Amén. Ahora ustedes dijeron hace un rato que eran cristianos. ¿Qué es lo que lo hizo a usted cristiano? Porque Dios lo llamó, no lo llamó un hermano. No lo llamó un pastor. Dios lo llamó. ¿Cuánto puede estar contento esta tarde? ¿Cuánto se pueden parar esta tarde y decir, Dios, si tú me llamaste, si tú me escogiste, entonces Dios, lléname, por Señor. No me deje media, Señor. Si tú me llamaste, lléname, Señor. Cámbiame, Señor. Hazme una nueva criatura. Permite que sea ejemplo para otro. Amén. Pero sale más fácil criticar al otro que verse uno. Amén. ¿Qué es lo que hizo usted cristiano? Fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo para ser un cristiano. Y usted llegó a serlo. Entonces, yo le hago la pregunta aquí, párese aquí un poquito, mi hermano. Si Dios llamó a usted y a mí antes de la fundación del mundo, quiere decir que cuando estábamos en este mundo sabía Dios lo que estábamos haciendo. Por eso que el cristiano hoy día no hay que rogarle que reviva. Dios mismo lo va redarguyendo.
y el cristiano se da cuenta que siempre la palabra la tuvo aquí, pero no acá. Fue creyente de mente, pero no de corazón. Amén. Él recibió la palabra, cree la palabra, cree que lo tiene aquí, pero acá no tiene nada. Amén. Así es. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios me ayude a mí, Dios lo ayude a usted, mi hermano. Amén. Fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo. Quiere decir que siendo yo niño, Él me guió. Él sabía lo que iba a hacer. Sabía que yo iba a robar. Sabía que yo iba a fumar. Sabía que Él lo sabía todo. Sabía que engañar a la niña. Sabía. Sabía que Él lo sabía. Amén. Entonces hoy día usted está contento, hoy día le da gracia porque sabe de dónde lo sacó. Y alaba al Creador. Y alaba al Dios de la gloria. Porque hoy día, aunque usted no quiere mentir, no quiere hacer, no puede. Aunque quiera robar, no puede. Aunque quiera adulterar, no puede. Aunque quiera tomar, no puede. Aunque quiera fumar, no puede. Porque Él está dentro. Amén. ¿Quién está dentro? El Espíritu Santo. ¿Quién está dentro? La vida eterna. Pero antes solamente está el germen. Por eso el hermano Braja coloca mucho este ejemplo de la mujer samaritana. Ella había tenido 6 hombres. Mujer, trae tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él le dijo, esto has dicho con verdad. Tú no has mentido, esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido, más el que ahora tiene tampoco es tu marido. Oh, mira, pareceme que cuando venía esto, me han dicho, he escuchado esta palabra y pareceme que tú eres profeta. Yo soy mujer que hablo contigo. Dice su siervo, ¿qué es lo con esa mujer? La palabra tenía que abrirse camino para llegar a lo más profundo, porque allá en lo más profundo ese germen eterno estaba escondido. Tenía que comunicarse con la palabra y encontrarse con su eternidad. Amén. Y cuando se encontró con la eternidad, ella salió como una flecha, mi hermano. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad. No sentía vergüenza de lo que había hecho, sino que le daba la gloria que la había sacado. Que hoy día hay muchos cristianos que sienten vergüenza de donde Dios lo ha sacado y no le dan la gloria a Dios que de donde lo sacó, mi hermano. Debemos alabar, debemos glorificar al Dios de la gloria, porque estamos aquí, mi hermano. Si no fuera por Él, dijo el profeta, habría sido un asesino. Él lo dijo. Si no hubiera sido por Dios, habría sido un asesino. Entonces usted y yo que estamos aquí en esta tarde, ¿qué le dice usted, mi hermano? Dios me llamó de antes, ¿está ahí a todo? Amén. Y que por más que quiera esconderse, si lo sabe todo. Mejor dígale, Señor, aquí estoy rendido a ti, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Reconozco lo que he sido hasta hoy, pero quiero que tú me conviertas, Señor. No quiero ser un creyente. Sí, hermano, lo creo. Yo confieso, sí, hermano, pero no convertido. Un creyente que reconoce todo, pero no se convierte.
arrepentíos, dice la Biblia, y convertíos. Por eso que Pedro caminó 3 años y medio y nunca fue convertido. ¿Y quién lo llamó a Pedro? Dios. Y lo soportó, Señor, 3 años y medio. Y una hora que Dios lo iba a cambiarlo. Pero era un creyente de mente, pero no de corazón. Amén. Oh, Dios no ayude. Y a la iglesia saltaba, gritaba, pero de mente, pero no. Pues llegará una hora que Dios te llenará, mi amor. Aquel creyente que no ha llegado tiene que saber que llegará la hora que va a llegar. Fue porque Dios lo llamó a andación del mundo para ser un cristiano. Y usted llegó a serlo. Entonces usted fue salvo. Mire, usted fue salvo, lleno con el Espíritu Santo. Entonces usted tiene vida eterna. Porque el Espíritu es el que está aquí, mi hermano. ¿Por qué le dio él? ¿Por qué le dio él el Espíritu Santo? Como un sello de su fe. Usted primero tuvo fe. ¿Por qué está sentado esta tarde en estas bancas? ¿Por qué esta tarde dejó el trabajo de lado y está sentado aquí? Por fe. Por fe, quizás anduvo 2 horas en micro y está aquí sentado. Por fe, quizás no tomó 11 y está aquí sentado. Dios está mirando la fe. Amén. Amén. Ahora usted dice, entonces, ¿cree usted en seguridad eterna, hermano Branham? En un sentido, sí. Yo creo que la iglesia está eternamente segura. Porque estamos en la iglesia, estamos bajo, dice el profeta en nuestro mensaje, bajo la protección del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Sálgase usted de la protección y va a ver lo que le va a venir. O sea, en otras palabras, deje usted congregarse. Porque quizás muchos aquí puede que no tengan todavía el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero son fieles para congregarse. Son fieles para estar en reunión y están aquí bajo la protección del Espíritu Santo. Pero falta algo. ¿Cuánto lo creen? Dios metió allá toda persona que está adentro. En los días de Moisés y en los días de que iba a destruir Jericó, esa mujercita ramera trajo a todos, metió adentro. Dios lo salvó. El ángel de la muerte ya en los días de Moisés no tocó a nadie los que estaban adentro, aunque no estaban convertidos. A los que estaban adentro de la ramera no tocó a ninguno. La muerte no toca. Amén. Gloria al que vive. Amén. Es así, Señor. Amén. Gloria al que vive. Y si Dios levanta un grupo, se consagran. Dios tiene un compromiso. Sí. Hay eternidad en ese lugar. Sí. Pero no quiere decir que todos nos vamos. No quiere decir que todos sean llenos. Amén. Pero deben estar todos deseando ser llenos. Amén. Debemos estar todos deseando ser cambiados. En un sentido, sí, yo creo que la iglesia está eternamente segura. La iglesia no está. Dios ya ha dicho que ella aparecería ante el mancha, ni arruga. La iglesia. Ahora, lo otro es que si usted está en la iglesia, entonces usted está seguro, si es que está en la iglesia. Aleluya. Amén, amén.
Por eso que en la iglesia habrán dos clases creyentes. Pero yo no, no es mío hacer esa elección. Es Dios quien la va a hacer. Amén. 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 Voy a avanzar que la hora ya se me está yendo. O son las 9:20. O un cuarto por las 9. Bueno, 28, ya mírenme. Gracias, Rey. Puedo estar hasta las 10, ya ves. Sí, amén. Puedo estar hasta las 9:30. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Visto eso? Y escucha, aquí está la palabra del hombre acerca de eso. Gracias, Jesucristo, San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, o tiempo presente, dice, tiene vida eterna. De un servicio a otro, vida eterna. Y no vendrá juicio o a condenación. Nunca será echado fuera. Sino tiempo pasado, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos lo creen? San Juan 5:24, así lo dijo. Yo soy el pan de vida que vine de Dios, del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos. Pero carne y ve mi sangre tiene vida eterna. Y yo levantaré en los días postreros. Eso es lo que él dijo. Amén. Ahora hay muchos que se creen que están, hay muchos que están guerreándose ellos mismos y tratando de vivir bien y tratando de entrar a la fuerza. Yo no sé de eso, pero si ellos están allá adentro, es tan fácil vivir una vida cristiana como lo es cualquier vida, ya que esto y nada más, sino solo la plenitud del Espíritu Santo le conduce, le guía y le dirige. Y bueno, seguro que usted cometerá errores, caerá, pero usted no puede quedarse caído. Así como usted no pudiera hacer un tallo de maíz, ¿cómo no? Usted no puede hacerlo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque usted tiene vida eterna. Amén. Si él pudiera hablar, diría, hermano Bill, no soy yo el que está borboteando, es algo detrás de mí me hace borbotear. Amén. Y cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano, hay algo, pozos o fuentes de agua borboteando para vida eterna. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, el que bebiere de esta agua tendrá vida eterna. Será en él fuentes de agua que salten para vida eterna. Aleluya. Oh, hermano, piénsenlo. Estoy avanzando rápido porque quiero llegar hasta un solo texto y nos vamos. Y el mismo bautismo del Espíritu que le ha traído vida a la gente, la razón que los pentecostales y los santos rodadores, como ustedes los llaman, me reciben sobre el tema de sanidad divina. Oh, seguro, reyes, potentados, ellos oyen acerca de esto y dicen, venga aquí, soy misericordioso, los han así de rápido. Eso es verdad, pero todo lo demás, cuando uno habla acerca de vida eterna, ellos pertenecen a la iglesia anglicana, pertenecen a esto, aquello, lo otro, ellos pertenecen a la iglesia, eso no tiene nada que ver con ellos. El que usted pertenezca a la iglesia no significa esto. Pero para Dios, a menos que usted nazca de nuevo. Amén. Ahora, nosotros somos los hijos de Dios. Dice el profeta, ¿cuándo? Ahora. ¿Mañana en la noche? ¡No! ¡Ahora mismo! Ahora somos los hijos de Dios.
Ahora estamos sentados en lugares celestiales. Ahora. Amén. Ahora tenemos vida eterna. ¿Obtendrá usted vida eterna cuando muera, hermano Branham? Le dijo, la tengo. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted está recibiendo la palabra? ¿Está creyendo la palabra? Dice, ¿obtendrá usted vida eterna cuando muera, hermano Branham? No, ahora mismo. La poseo en estos momentos. Como Jesucristo dijo, así dice el Señor. Dios está aquí. Y también en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en nuestro corazón? ¿A cuánto Dios le ha dado un nuevo nacimiento? ¿Cuántos creen que Dios lo va a llevarlo? Cantemos, mi hermano. Póngase de pie. Dele la gracia. Dele la gloria. Dele la honra. Dele la alabanza. Su palabra viene con un propósito, mi hermano. Para darnos fuerza. Para expresar y que veamos lo que realmente somos. En este reino de Dios que Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, pero a veces la carne ha sido más fuerte que tu Espíritu Santo. Pero esta tarde te damos gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú estás viniendo, Señor, y estás reconociendo y estamos volviendo en sí, Padre, de todo frustramiento, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda cosa que nos condena. Estoy dando de la gracia, dando de la gloria, dando de la alabanza, porque reconocemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Alábele, alábele, mi hermano. Amén. Miro tu palabra que es blanca, Padre. Por eso te alabo, Rey. Por eso aleluya. Amén, amén. Porque estoy lleno de transgresiones, pero tu palabra es santa. Alábele al Señor, mi hermano. Por eso me siento orgulloso de ti. Oh, aleluya. Desde el labio inmundo seré padre, pero tu palabra. Levante sus manos y dele gloria, alabanza. Dele gracias. Porque Él está aquí, mi hermano. Está en su palabra. Y está en nuestra. Aleluya. Amén. Dígale esta tarde, Señor, reconozco que no he sido fiel a tu palabra. Pero hay algo que estando en el mundo, tu palabra no. Donde quiera que voy, tu palabra me sigue predicando. Pero ahora estoy aquí, Señor, saca toda la inmundicia. Saca todo lo que estorba, Señor. Reconozco, Señor, que tengo vida eterna. Porque tú me predestinaste de algo. Pero yo he ahogado tu simiente. Yo he ahogado tu palabra. Yo he ahogado tu vida, Señor. Pero reconozco esta tarde
que no soy lo que debiera de ser, Señor. Aleluya. Pero estoy aquí esta tarde para que me llene, Señor, para que el fuego del Espíritu Santo baje mi alma. Tu palabra baje 30 centímetros, como lejos de ese niño, Padre, de nuestra mente baje. Que esa palabra sea vivificando nuestros cuerpos, vivificando esa vida que tú predestinaste, que tú nos escogiste. Aleluya. Gracias, 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 mi hermano. Mientras sigue dándole gracias a usted, mi hermano, con sus ojos cerrados, alábele, glorifíquele. Aleluya. Amén.
gracias, Padre. Al salir puertas puertas, tu Espíritu Santo nos sea guiando, sea fortaleciéndonos y haciéndonos más creyentes que cuando llegamos, Señor. Que tu Espíritu Santo es vida. En tu Espíritu Santo está la eternidad, Señor. En el Espíritu Santo está nuestro hogar, nuestro principio. Gracias. Y al salir por estas puertas, ayuda a todos mis hermanos y mis hermanos en el día de mañana. Señor, mis hermanos que van a tener ensayo mañana, sea tu gracia bajando con ellos. Tu gracia, tu Espíritu Santo, los hermanos que tengan, que seas con ellos. Nos mantendremos orando, alabando y glorificando tu nombre, para que tú nos des fuerza si este domingo podemos continuar, Señor, y viendo estas cosas tan sencillas, pero a la vez también son profundas para nuestra vida espiritual. Y nos llegamos todos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermano. Voy a hacer cantar un corito antiguo, mi hermano, que yo escuché 77. Un paso más de fe. Un paso más de fe, paso más de fe, paso más. Yeah.